a suponerte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Él no sabe cómo tratar a una mujer. Cuando tú quieras me llamas. En una noche lloviendo, mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesuras hasta que no pueda más. Pero y de tu casa yo te voy a sacar. Hola Misiones, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena mañana, buen martes. Ana María Brizuela, ¿cómo buen le va? Día, buenos días, Jorge Castro. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo está la teleaudiencia hoy arrancando este martes? Qué lindo, qué jornada consigna, de martes, ¿no? Ya. Martes, sí, 14 de noviembre, ya estamos ahí casi a mitad de mes. Haciéndoles compañía como todas las mañanas con las diversas informaciones, haciendo un repaso en este marco de media hora, en este lapso en el que la familia comienza a levantarse, comienza a prepararse, comienza a hacer todo ya como para emprender un gran día. Es operativo, ¿eh? Es un operativo. Es un operativo, arranca el operativo, suena el despertador, empieza la cafetera, empieza la pava a calentarse para el mate, para la leche. Alguna tostadita ahí para los chicos que mastiquen algo antes de ir a la escuela. Algún coscorrón también ahí, alguien que está medio dormido. Dale, levantate. Levantate arriba. Vamos a llegar, vamos a llegar tarde. Hay que lavarse la cara con agua bien fría. Bien fría, sí, sí. Los chicos que a veces, sobre todo los adolescentes, que no quieren estar ahí en el baño un rato largo. Dale, apurate. Bueno, todo ese operativo, que está uno en lo este conoce, proceso. Lo sabe, ¿eh? Muchos se deben estar identificando con esto. Están en este proceso, en este mismísimo momento. Muchos con el televisor puesto en modo prácticamente radio, porque claro, nos escuchan, pero claro, no nos vemos. Y mientras tanto, bueno, nos van escuchando, nos van escribiendo. Agustín Suárez, un amigo con que me encontraba ayer en el gimnasio, decía que todas las mañanas desde las 5 prende el televisor. O sea que ya se arranca con el agro. Temprano, sí. Sí, arranca con la info del agro y después sigue con nosotros. Así que bueno. Agustín Suárez y su familia que nos mira todas las mañanas, un cordial saludo. Y bueno, también saludo a toda la gente del mundo, porque ya no solamente es la región. Sí, nos ven a través de www.noticiero12.com. Queremos saber cómo salir de casa. Queremos preguntarle también si llegó a ver la superluna. Le vamos a dar la bienvenida a Marlene. Buen día, Marlene. ¿Cómo están? Buen día, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? No, no pude ver la superluna. Hola, Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va arriba a todo el mundo? Bueno, 18 grados la temperatura actual en estos momentos en la ciudad capitalina. 16 grados aproximadamente para la zona norte y centro. Está algo fresca la mañana, así que si estás por salir de tu casa, una camisita o una camperita liviana te va a venir muy bien. Y bueno, algo templada la mañana, vamos a tener un cielo despejado durante toda la jornada, humedad baja y buen tiempo. Y bueno, en un rato seguimos con más detalles del tiempo. Bien, Marlene. Buen tiempo, gracias. Eso es lo que importa. Mira esa imagen. Sí, qué lindo. Qué lindo amanece. Bueno, ¿qué es este amanecer? Me parece un cuadro, ¿eh? Es un cuadro, ¿eh? Sin lugar a dudas. Qué lindo, la verdad. El río lanchado. Tal cual. El puente tranquilo. Tranquilo, no hay nadie. No hay nadie. El sol el entre sol. Nosotros. Exactamente. Y el sol no tiene que hacer fila para cruzar. No. Sale, entra y sale cuando entra quiere. Entra y sale y sí, tal así cual. Así que bueno. Bendecida jornada para todos los amigos que hasta ahora están con nosotros en Hola Misiones. Siamo Fori de la Copa. Sí, Siamo Fori de la Copa. Me gustó el hit ese que estuvimos buscando. Después vamos a hacer una prueba de cuánto sabemos de italiano con ese tema del Mundial de 90. Que mirábamos el Mundial Italia 90 en los talleres de la vieja escuela industrial, gringo. El taller de herrería, me acuerdo. En una tele chiquitita, ¿sí? Mirábamos ahí el Mundial de Italia 90. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, muchas novedades sobre deportes, si lo tiene gringo. Gringo, así es. Buen día, gringo. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo está todo el equipo? Hola Misiones, sí, claro, sí, claro que sí. Qué frase, ¿no? Siamo Fuori de la Copa, cuando Argentina eliminaba a Italia en ese mundial tan importante. Bueno, ayer verdaderamente Siamo Fuori, pero no tiene chance la zurra Italia, que ayer no pudo vencer a Suecia.
un equipo complicadísimo en una definición muy, pero muy pareja. Era el cruce sobresaliente en este repechaje. Bueno, Italia se queda fuera de la Copa, es impresionante, es increíble por la historia, por la trascendencia y porque hace 14 mundiales, 60 años que Italia lo venía jugando. Bueno, lo mirará por televisión. En un rato vamos a ver un resumen del partido. Fue una de las noticias, sin duda, del deporte a nivel mundial. Además, ayer se presentó oficialmente, de alguna manera, lo que será el clásico mañana entre Crucero y Guaraní Antonio Franco. Fue con la presencia del ministro Rafael Morgenstern, que, bueno, en este caso también hizo entrega de los bonos, la segunda edición de este De por Bono, a los dos clubes. Y además, obviamente, expresando la buena relación que hay entre las dos instituciones. En un rato hablamos también de la previa de este Crucero Guaraní que se juega mañana. Hoy juega la Argentina también a las 13:30, esto partido amistoso. El segundo será ante Nigeria. Las Águilas, un rival conocido para la Argentina. Hay varios partidos en carpeta como para repasar. Lo cierto es que Sampaoli apuesta a varios cambios respecto del partido del sábado ante Rusia, que ganó Argentina 1-0. Bueno, habrá cuatro cambios, en un rato te cuento cuáles son y cómo plantea el partido. 13:30 se juega Argentina-Nigeria. Esto, mucho más, obviamente, en una linda mañana. Le mando un abrazo grande a los amigos de La Unión, una casa que vende productos de electricidad, que el otro día me encontró y me dijo: por favor, mandame saludos, te miramos todas las mañanas. Así que un abrazo grande a todos los amigos que nos acompañan, sobre todo siguiendo también el deporte. Son fanáticos del deporte, así que vaya un abrazo grande para ellos. Y bueno, en un rato estamos con todas las noticias para ustedes. Dale, hola Misiones. Hola Misiones, hola Gringo. Muchas gracias, Gringo, por las informaciones deportivas. Una hermosa mañana de martes, una linda jornada de martes, un lindo arranque en toda la región. 3764-835795, Facebook arroba Hola Misiones Canal 12. Vayan conectándose ya. Vayan ahí, entrando en contacto con nosotros. Claro, ya contactándose. Estamos hasta las 8 de la mañana. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso, un pantallazo de los temas que vamos a desarrollar. Así es, ¿cuáles son los temas más importantes del día? Diversos, en todos los ámbitos hay noticias destacadas en la jornada de hoy. Bueno, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Exactamente, y hay actividades de las más diversas en la provincia de Misiones. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, a las 8:30 en el materno neonatal, en el Parque de la Salud, hay una charla abierta a la comunidad. Después hay actividades en los hospitales de Concepción de la Sierra. En toda la provincia. En la plaza, en toda la provincia. En toda la provincia en general. El objetivo es prevenir y saber, empezar a saber más sobre esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, que es silenciosa, sí, y que mata, sin lugar a dudas, porque es una de las enfermedades que uno, si no se trata como se tiene que tratar, o si no se cuida como se tiene que cuidar, así es, llega al fin. Y se da como la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, que la mayoría de la gente la padece y no sabe. No lo sabe. Hasta que va a un operativo, va al hospital, le toman la muestra de azúcar, uh-huh, en sangre, ahí vemos la maquinita, te pide un pinchacito y ya te da el dato de cuánto azúcar en sangre y qué porcentaje de diabetes o eventual diabetes tiene la persona. Importante hacerse los controles, Ana, como decías, sobre todo prevenir es importante. Bueno, esto es uno de los temas. También vamos a hablar sobre Agua de las Misiones, que partió, pero en tren en esta oportunidad. Exactamente, se trata del primer envío, 600 toneladas de Agua de las Misiones, de un total de 1.200 toneladas que van en tren. Ayer el gobernador Hugo Pasalacqua, en la estación de Garupá, supervisó el cargamento que va dirigido a puntos como Buenos Aires, Rosario, y que, bueno, es parte de un acuerdo que se había refrendado para el transporte de este producto bien misionero. Bueno, esto es otro de los temas. Además, hoy la provincia de Misiones recibe la visita de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación. Importante destacar el trabajo que se viene desarrollando en forma conjunta entre la provincia con distintos organismos del Estado Nacional, en este caso Seguridad, se viene trabajando muy bien con cuestiones vinculadas, por ejemplo, como el OCAF, el Operativo Combinado Abierto de Frontera. Lo explicaba el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, aquí en Hola Misiones hace algunos días. Todo el trabajo articulado que se viene desarrollando en materia de seguridad con la Nación, y bueno, Bullrich viene, entre otros aspectos, por este tema. Y el último tema, un gesto muy loable, el de este policía que ha devuelto dinero a una persona que se olvidó en un transporte. Aquí está, tenemos su testimonio, tenemos la palabra de la persona que se olvidó este sobre con
68.000 pesos, sí, en un colectivo, en la estación de transferencia 40. Este uniformado, realmente un honor para la policía de la provincia de Misiones tener este tipo de efectivos. Encontró el sobre, buscó a la dueña y se lo devolvió. Se lo devolvió. Y ahí está, está la palabra de ella y la palabra de este noble sujeto que honra el uniforme con esta acción. Claro que sí, bueno, temas que vamos a estar desarrollando hoy en Hola Misiones. Hoy ya también es martes y muchos apostaron ayer, quieren saber los números. Los números de la suerte, ahí están, vamos. Vamos a ver si tuvieron suerte o no, les deseamos sin lugar a dudas que sí, ¿no? Una buena suerte. Una bueno, buena suerte. La quiniela nocturna. La quiniela nocturna 8.253. El barco, 8.253 el barco. La nocturna plus 0187. El piojo, no va a tener problema. El piojo. El piojo. No es mi problema. ¿Tuyo no? No. Tal cual. Vos no vas a tener el barco problema. Y el piojo. Conmigo se mueren de hambre, seguro. Sí, el piojo se muere de hambre con vos, Jorge. Tal cual. Bueno, ya tenemos los números de la suerte, el barco y los piojos. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de las informaciones hablando de la diabetes. Así es, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, un día instituido como fecha de concientización sobre la enfermedad y la importancia de las acciones de prevención, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Claro que sí, desde hoy hasta el 22 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública, a través de los diferentes hospitales del interior y de Posadas, en conjunto con el Programa Provincial de Diabetes, realizarán actividades de promoción, difusión, capacitación, prevención de la diabetes, como así también diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. En esto se puntualiza la importancia del análisis y la detección a tiempo. Se recomienda periódicamente realizarse un test de azúcar en sangre, es algo muy simple, también acompañado obviamente del control de presión arterial, que es muy importante. Recordamos que la hipertensión, la diabetes son enfermedades crónicas no transmisibles sobre las cuales hay que trabajar fuertemente en prevención. Justamente en nuestro Facebook, arroba Hola Misiones Canal 12, ya está la efemérides en donde habla sobre de por qué hoy se instituyó el Día Mundial de la Diabetes. Así es, la fecha se instituye en 1991 como medio para aumentar la concientización global sobre la diabetes. Es la oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. Desde hoy hasta el 22, como comentábamos, Salud Pública tendrá diversas actividades en Posadas y el interior. Por ejemplo, a las 8:30 en el materno neonatal habrá una campaña de concientización. En Concepción de la Sierra, a las 7 en la PET 23 también habrán actividades. En Puerto Iguazú, de 8 a 12 habrá jornada en la Plaza Central. En El Dorado, en el SAMIC, se instalará una mesa de asesoramiento. En San Antonio, jornada de diabetes de 8 a 12. Y hoy y mañana, a partir de las 9, la jornada de actualización de enfermedades crónicas no transmisibles y el programa provincial de atención al adulto en el Centro Multicultural, cuarto tramo de la Costanera. Bueno, esta información la encuentran en arroba Hola Misiones Canal 12. Allí también ya pueden empezar a entrar en contacto con nosotros. Pueden dejarnos sus mensajes, también al WhatsApp 3764-835795. Después también tenemos un profesional que va a llegar a Hola Misiones, sí, para contarnos otro aspecto importante de la diabetes, que es el cuidado de los pies, el cuidado de las extremidades, cuidado de no lastimarse, cómo tratar las heridas en el paciente diabético. Todos estos temas los vamos a tener en Hola Misiones hasta las 8 de la mañana. Bueno, quédense porque ahora llega una breve pausa, pero allí llegan también los datos del tiempo. Después regresamos con más información. Ya volvemos. Vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y queda abierta. Óptica Spinelli te ofrece más de 30 marcas diferentes, especialistas en visión infantil. Trabajamos con todas las obras sociales. www.ópticaspinelli.com. Óptica Spinelli, Colón 2071, Posadas. La Casa del Repuesto, refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba, 2458, Posadas.
Hoy martes continúa el tiempo bueno con baja humedad en el ambiente, valores históricos hacia la tarde entre 18 y 20%. El cielo estará sin nubes, el viento cambiará al noreste y aumentará su intensidad hasta 30 km por hora. Las temperaturas estarán en aumento, las mínimas de 18 grados para la zona sur, 16 grados para el centro y 17 para el norte. Las máximas 32 para la zona sur, 30 para el centro y 32 grados para el norte. El miércoles aumentan las temperaturas, el cielo continúa sin nubes y la humedad asciende. Lentamente la masa de aire seco se aleja de la región, la presión desciende, el viento aumenta su intensidad del cuadrante norte hasta 35 km por hora. Las temperaturas muy cálidas, las mínimas 22 grados para la zona sur, 20 para la zona centro y 19 para el norte. Las máximas 34 grados para la zona sur con una sensación térmica de 37 grados. 32 grados para la zona centro y 33 para el norte. El jueves, áreas de inestabilidad se forman en la provincia, especialmente en zonas sur y centro, donde se esperan algunos chaparrones y tormentas en formas aisladas, con descargas eléctricas especialmente hacia la tarde y la noche. Sumarán de entre 10 y 15 milímetros. No se esperan lluvias en la zona norte. El viento predominará del norte, cambiando al sur. Algunas ráfagas en zona sur y centro hasta 40 km por hora. Las temperaturas serán calurosas en la zona norte y cálidas en la zona sur y centro. Las mínimas 21 grados en el sur, 19 en el centro y 20 en el norte. Las máximas 29 grados para la zona sur, una menos para la zona centro, 28 y 32 grados para el norte, donde la sensación térmica alcanzaría los 36 grados. Son las 6 de la mañana, 19 minutos en la provincia de Misiones. Estamos en Hola Misiones, estamos ya con un buen mate desde tempranísimo, antes que amanezca ya estamos con el mate. Este es el segundo mate en realidad, sí. Ya está en renovado. Y está secadita la cáscara, sí, de naranja. Sí, cáscara de naranja, listo a full. Sí, muy bien. El mate nos acompaña todas las mañanas en todos lados y a todos, porque la mayoría arranca con un buen mate. Eso amargo, sí. Dulce. Lavado, suavecito, fuerte, pero mate. Mate, en fin. Así es. Les agradecemos a los amigos que ya están en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Acá nos dicen, no se olviden de la fiesta del lechón. La fiesta del lechón en Bonpland. ¿Hace cuánto que estaba programada esa fiesta? Sí, bueno, José mañana. Ciro. Sí, el intendente justamente nos está escribiendo. Dice, buen día, felicitaciones por el programa. No se olviden el domingo 19 la fiesta del lechón. Así que venía postergada por cuestiones por climáticas. El tiempo. Pero bueno, es una de las fiestas también, una de las fiestas más sabrosas del calendario que tiene la provincia, sí, de Misiones. Pasó ya una este fin pasó de semana. Pasó la del Cordero Serrano en Fachinal, que fue un éxito. Y bueno, la de Bonpland, sí, también. Siempre es un éxito. Por la cantidad de lechón comercializado, por los preparativos y además por todo lo que genera esto en cuanto a movimiento, números artísticos. La verdad que es una de las fiestas más esperadas también. Sí. Fulgencio Mereles nos mira desde Colonia de Monte Carlo. Gracias por comunicarte con nosotros. Así muchos mensajes. Después sí. Vamos a conectar ahí el WhatsApp web. Vamos a hacerlo más práctico. Los mensajes.
Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de las informaciones y esta estaba como anticipo en tema del día, el envío por transporte ferroviario de agua de las Misiones. Así es, se trata de un cargamento de 600 toneladas de agua de las Misiones, de un total de 1.200 toneladas, que son enviadas por tren a destinos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y bueno, sobre todo otros puntos del país. La idea es justamente propagar el consumo de este producto generado en la provincia de Misiones por Agua de las Misiones, Sociedad del Estado. Parten 11 vagones del ferrocarril Belgrano Cargas con 22 pallets de todos los productos de Agua de las Misiones. Esta carga de 600 toneladas es la primera de un total de 1.200. El gobernador colocó el precinto de embarque en dos vagones de la formación, acompañado del presidente de Aguas Misioneras, Sociedad del Estado, y el intendente de Garupá, Luis Ripoll. Genera también esto que las empresas que están encargadas del transporte y la logística tengan que tomar mucho personal. En eso repercute también en lo que tenga que ver en la economía regional, que genera también esto a nosotros una expectativa positiva, porque realmente lo que buscamos es que esta vía también, aparte de ser viable para los transportes de carga, también sean para el turismo y el pasajero que tanto anhelamos que se pueda reactivar. Todos los productos de Agua de las Misiones serán transportados y repartidos en las 17 provincias que actualmente llega, pero es en Buenos Aires donde está el fuerte de la comercialización. Prácticamente diría que el 40% de la producción de aguas misioneras, de Agua de las Misiones para la Argentina va con ese destino, Buenos Aires, Córdoba y sur de Santa Fe. Se estima que la cantidad de 18.000 toneladas es la que puede ser despachada desde la provincia mensualmente al utilizar el nuevo sistema de carga. La distribución corresponde a un convenio con Trenes Argentinos que permitirá gozar de varias ventajas al producto de la Tierra Colorada en todas sus facetas. Y uno de los costos más importantes que tienen todas las empresas, las pymes sobre todo del interior del país, es el tema de los fletes. Y el tren es muy económico, y aparte nos va a dar el soporte de apoyo logístico, por ejemplo en Zárate, donde vamos a tener un galpón de transición. Es decir, la mercadería que llega es depositada en galpones de ferrocarril que nos dan sin costo alguno. Y eso sigue en tránsito, cargado en camiones, sigue en tránsito hacia toda la provincia de Buenos Aires y la capital federal y el sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Bueno, el Agua de las Misiones entonces ya a grandes destinos como Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Recordemos que ayer dábamos inicio a la semana por el Día del Provinciano Misionero. Así es, una campaña de concientización que encaró la diputada provincial Claudia Gauto con el historiador Pablo Camogli sobre la importancia de la constitución provincial. Claro, y realizan diversas actividades y en distintos lugares. Exactamente. Bueno, ayer estuvieron Claudia Gauto y Pablo Camogli en la Comercio 18, Libertador General San Martín. Mañana van a estar a partir de las 10 de la mañana en el BOP 8, ahí en Villa Cabello, en Eva Perón y Tambor de Tacuarí. Y el viernes, que es el Día del Provinciano Misionero, propiamente, van a estar en el CEP 57 a partir de las 9:30. A partir de 2014 empecé a dar charlas sobre este tema, que hay un gran desconocimiento sobre la existencia de dos constituciones en la provincia de Misiones. Recordemos que el Día del Provinciano, que es el 17 de noviembre, tiene que ver con la sanción de la primera constitución de la provincia en 1954, que se da en el marco de la creación de la provincia de Misiones, que había sido establecida por Perón unos meses antes, en diciembre de 1953. Sin embargo, bueno, la historia de esa primera constitución quedó muy olvidada porque la actual y vigente constitución de la provincia fue sancionada después, en 1958, y la gran mayoría de los misioneros creíamos hasta hace poco tiempo que esa había sido la única constitución de la provincia, y bueno, nos venimos a enterar que en realidad hubo otra en otro proceso histórico con otra participación ciudadana y democrática que no tuvo la del 58. Este año consideramos que había que salir a las escuelas, había que ir al territorio de los chicos, que además hacerles una propuesta que a esta altura del año, en la que es bastante complicado mantener los
interesados en algo, están terminando el año, están con otras cosas, hacerles una propuesta también educativa, histórica, que les dé por lo menos la oportunidad de reflexionar sobre la historia. Tal vez hoy no se lleven el día y el año de la sanción de la primera constitución, no sé si se lo van a guardar, pero sí van a empezar a reflexionar sobre que Misiones tiene una historia y de que no toda la historia es la de Rosas, San Martín y toda la cuestión más bien central del país central, sino que nosotros tenemos nuestro propio recorrido histórico. Bueno, y ahora nos vamos a Capiobí, y Capiobí que ya se está vistiendo de Navidad también. Sí, ya comenzaron el fin de semana a colocar sus adornos navideños en toda la localidad, con mucho esmero, con mucho trabajo por parte de cada uno de los vecinos. La verdad es que muy lindo lo que hacen. Se luce, además da gusto pasar ahí por la Ruta Nacional 12. Hacer esa parada obligatoria. Esa parada obligatoria ahí. Sacarse la foto. Sacarse la foto con esos adornos navideños que año a año están más vistosos. Cada vez más, sí. Como que brillan más, tienen más, digamos, con más intensidad, ¿no? Ya, cuando uno va pasando y ve eso de Navidad, ya la ambientación, dice, uff, se fue el año. Se fue el año, sí, rapidísimo. Impresionante. Pero bueno, Capiobí también tiene buenas noticias con respecto a sus caminos. Recordemos que hubo muchas, muchas lluvias, pero hicieron trabajos para poder mejorarlos. Exactamente. Uno de ellos, el más importante después de las lluvias, fue la reprogramación del nuevo edificio municipal. Recordamos que el edificio de Capiobí, de la municipalidad, estaba muy cerca del arroyo, allí, sí, bueno, se cerquita, inundó. Y ya es un hecho la construcción del nuevo edificio. Después el puente sobre las Américas para evitar futuras inundaciones, un trabajo que se hizo en forma conjunta con la Dirección Provincial de Vialidad. Por las copiosas lluvias nos afectó todo este sector, es el embalse de la toma de agua de la cooperativa que provee agua a todo el municipio de Capiobí, donde habíamos hecho un trabajo con recursos municipales, un doble entubado, justamente como para descomprimir toda la situación que nos afecta a toda la estructura, al corralón municipal, a un vecino que está a ser lindante, y con todas las consecuencias sobre el puente del arroyo Capiobí, donde se había dado una situación particular de ya de dos graves inundaciones. Bueno, vimos con agrado realizar este trabajo de entubado, como para descomprimir la situación. Dio los efectos que estamos esperando, pero por la cantidad de agua, cuando se llenó todo este embalse, originó un gran percance que arrastró todo con los tubos, con la cabecera, desmoronó la calle de esta avenida San Alberto, y bueno, originó también problemas en la provisión de agua al municipio, que justamente aquí está la toma de agua, donde está el caño maestro que lleva el agua a la planta potabilizadora. Vamos a hacer un trabajo en un esfuerzo compartido, donde Vialidad Provincial nos provee las viguetas y el hormigón, y bueno, con mano de obra municipal vamos a estar encauzando esto, y también teniendo en cuenta el gran aporte de la cooperativa de agua, que se sumó a este esfuerzo, porque es un, como decía, un trabajo compartido, necesario que sea así, y la idea es darle una solución definitiva a esta calle de alto tránsito, teniendo en cuenta que une a los municipios de Río de Montoya, Capiobí y Puerto Rico. Mauro Icardi fue uno de los jugadores que quedó fuera de esta convocatoria de estos dos amistosos que cierran la temporada con la selección argentina. Lo cierto es que Mauro Icardi acaba de recibir una oferta millonaria del Chelsea que prepara 110 millones de euros. Sí, escuchaste bien, 110 millones de euros para, bueno, para la cláusula y para tratar de llevarse al delantero del Inter. Hoy, bueno, Mauro Icardi abre los brazos y le dice, Wanda, ¿qué hacemos? Wanda Nara es su representante. Seguramente estará preparando las valijas para ir a Londres, Wanda, si es con esa cifra, 110 millones de euros. El Chelsea quiere llevarse al delantero argentino. Rafa Nadal levantó los brazos y dijo, hasta aquí llegué. Terminó la temporada para el número uno del mundo, actual monarca que tiene el ranking mundial de tenis. Rafa Nadal perdió ayer ante el belga Goffin, fue en tres sets y bueno, por pichado dirían en Misiones, no, por pichado no se va, será por una lesión, por un dolor que tiene en la rodilla, así que bueno, le dará lugar a su compatriota Carreño en este máster que se juega en dos grupos. Bueno, él abandona el grupo Pete Sampras, lleva el nombre de una leyenda del tenis, en este caso Rafa Nadal, que levanta los brazos, se va tranquilo porque dejó todo en la cancha, pero la rodilla no le permite seguir jugando, abandona la temporada, seguirá siendo el número uno. El grito de Pavón, este jugador que hoy está en la selección argentina, que hoy será titular, te lo adelanto, en un rato vemos la selección, pero antes te cuento que hay varios clubes que comienzan a mirar a Pavón,
por su buen presente, porque recibió de alguna manera un espaldarazo de Messi, nada menos que en el último partido de la selección argentina, que hoy será titular. Que no se caiga esta posibilidad y que no se caiga este presente de Pavón, este gran delantero que tiene Boca y que recibe ofertas. Del PSG, por ejemplo, es uno de los que está interesado en llevárselo. En Rusia también el Zenit tiene grandes intenciones y Boca, viendo esta situación, extendió el contrato hasta el 2022, digo bien, y con una cláusula que hoy sería de 30 millones de euros. Bueno, un número que le daría cierta tranquilidad económica a Boca de concretarse eso. Ahora, ¿estarán dispuestos a pagar esa cláusula? Tratándose de equipos europeos, cualquier cosa puede ocurrir. Atlético Tucumán, un abrazo gigante a la gente de River. Están contentos los tucumanos porque River le ganó a Morón en esta semifinal de Copa Argentina. Jugarán la final ante River, obviamente, un rival, uno entiende, mucho más difícil que lo que hubiera sido Deportivo Morón. Pero la victoria de River y clasificación a la final ya le aseguró un lugar en Copa Libertadores al equipo tucumano para el año que viene, porque River ya tenía la plaza asegurada y en este caso, por ser finalista, Atlético Tucumán será el otro equipo con una plaza ya asegurada para Copa Libertadores, la plaza que otorga la Copa Argentina. Así que bueno, los amigos tucumanos en la final y obviamente ya clasificados a la Libertadores. Seguimos con el fútbol, en este caso con una presentación que fue ayer por la mañana, cerca del mediodía. El ministro Rafael Morgenstern recibió en sala de prensa de Casa de Gobierno a los dos dirigentes, a las dos máximas autoridades de los clubes, Crucero del Norte, que será local, en este caso Guaraní, visitante, con sus jugadores, con Lucas Oviedo por un lado, con Juan Eluchans por el otro, en una presentación, obviamente, hablando de la fiesta que debe vivirse mañana por la noche, 21 horas, en Santa Inés. Será la duodécima fecha del torneo federal A de fútbol. Además, en esta cita se entregaron los de por bono, los número 2, en este caso la segunda edición del de por bono, este bono que beneficia a los clubes con todo lo recaudado, va directamente como un beneficio directo a las instituciones. Bueno, y aparte de eso se habló obviamente ya de fútbol, de lo que es la previa. Crucero llega mucho mejor, Guaraní llega golpeado con muchas necesidades. Uno espera que sea una verdadera fiesta. Vemos, compartimos ahora con ustedes lo que fue ese momento, esa presentación ayer en Casa de Gobierno. El lunes por la mañana se presentó la próxima edición del Clásico Moderno del Fútbol Misionero. El partido que jugarán Crucero del Norte y Guaraní Antonio Franco en Santa Inés a partir de las 21 por la 12ª fecha del Torneo Federal A de Fútbol. Son los clubes los que intentaron hacer esta conferencia para mostrarse unidos y a nosotros nos pone felices de que de ellos surja la idea, porque en definitiva es lo que queremos para el deporte nuestro. La única forma de que salgamos adelante es estar juntos y bueno, ojalá que sea una fiesta, porque el aporte de la gente para las entradas va a ayudar a que los clubes puedan seguir recaudando. Y esperándolo, un poco ansioso, ya entre los nervios que faltan poquitos días, así que la verdad que esperemos que sea una fiesta como fue el último clásico. Ganar ese partido fue lindo por cómo se ganó, el momento que se ganó, el minuto que se ganó. Y lo principal acá es mostrar a las demás provincias, a las demás clubes, que se puede hacer un clásico en son de paz, que se puede hacer un clásico con compromiso, donde los jugadores son profesionales, ¿tá? Y donde se vive un espectáculo de fútbol, que es lo que debe hacer. La gente tiene que empezar a ver que no solo en Buenos Aires está el espectáculo deportivo, sino que acá en Misiones también le podemos dar. Y bueno, para eso, por eso uno por ahí siempre hace hincapié a la gente de Guaraní que bueno, le mete todas las ganas, ¿no? Y se ve eso en la cancha. En la oportunidad también se hizo entrega del de por bono 2 a los dos clubes, algo que significa un aire económico importante para jugar la competencia federal. Este de por bono que estamos entregando son 200.000 pesos para cada club, que seguramente lo van a vender, que Guaraní viene bien porque fue el ganador, un número de ellos ganó en el último de por bono, así que seguramente fue importante y va a seguir siéndolo. Hoy las estructuras no son las mismas que antes, hoy cada vez cuesta más mantener equipo, cuesta más viajar, no es lo mismo el hotel hace 6 meses que lo que va el hotel ahora, está todo muy complicado y todo lo que sea, cualquier tipo de ayuda siempre te da un poco de aire. No te olvides que el club es mucho más que una primera división. Fue una herramienta muy necesaria que tuvimos al inicio, ya que no recibimos el club con una cuenta bancaria, sino que todos sabemos en qué condiciones se recibió el club y fue lo que ocupamos al principio para ir cubriendo ciertas deudas que tenía la institución.
Bueno, pasamos a otro tema. A las 6:34 en la provincia de Misiones y hablamos del tema del día, porque es el Día Mundial de la Diabetes. Hay una semana con diversas actividades por estos cuidados preventivos que hay que tener en cuanto a esta enfermedad crónica. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial y ese es el fin, ¿no? Que se hable de esta enfermedad. Alimentación, vida saludable, ¿qué hay que hacer en el caso de las personas que ya tienen diagnosticada la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas a tener en cuenta cuando uno empieza a tener ciertas características en su salud? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, todas estas cuestiones se abordan en este día muy importante que es el Día Mundial de Prevención de la Enfermedad. Comenzamos con las actividades del Día Mundial de la Diabetes, que es justamente el día 14. Esta es la campaña de concientización más importante que se hace en el mundo como consecuencia de la alta prevalencia de diabetes. Desde el 2007, la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Diabetes y la ONU han decretado este día como para hacer campañas de concientización y sensibilización a la población con un objetivo fundamental que es prevención. ¿Sí? Entonces, la prevalencia de diabetes realmente ha ido en aumento en los últimos años. Uno de cada 10 personas en el mundo tienen diabetes y ha traído un impacto tan importante, digamos, en la calidad de vida de los pacientes que se logró, digamos, a través de la campaña reforzar todas las actividades de prevención que hacemos en esta área. Tenemos previsto actividades semanales los días martes 14, miércoles 15 y un cierre el sábado 18. Específicamente el sábado 18 está abierto a la comunidad, están todos invitados, pacientes con obesidad, pacientes con sobrepeso, con diabetes, familiares, todos invitados en el cuarto tramo de la costanera, a partir de las 18 horas hasta las 21. Ahí vamos a tener un stand de alimentación saludable, actividad física, vamos a tener glucómetros para medir el azúcar, para tomar la presión, sí, y bueno, para colaborar, como dice con Elizabeth, para concientizar a la población del impacto que tiene la diabetes en la población y fundamentalmente en los pacientes con sobrepeso, obesidad, sedentarismo, sí. Vamos a seguir hablando sobre las actividades de la diabetes justamente, ¿no? Hoy a las 7 en la EPET 23 se colocará un stand de la Expo Técnica 2017 para difundir información sobre la diabetes, hábitos saludables para prevenir esta enfermedad a través de diversas actividades que llamen la atención de los participantes. En la sede del Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud, desde las 8:30, habrá una campaña de concientización sobre la importancia de la prevención de diabetes y el cuidado en el caso de aquellos pacientes que ya tienen diagnosticada la enfermedad. Además, hay que destacar las localidades donde se van a realizar, ¿no? En Iguazú se llevará a cabo una jornada de 8 a 12 horas en la Plaza Central, donde se harán control de glucemia, pausa activa, peso, talla y tensión arterial, educación alimentaria, consejería médica, entre otras actividades. En San Antonio habrá jornada de diabetes de 8 a 12 para la comunidad en general, con charlas informativas, actividades teatrales y deportivas, control de glucemia y presión arterial. En El Dorado, en el Hospital SAMIC de esta ciudad, se va a instalar una mesa de asesoramiento nutricional y médico en la sala de espera de la institución. Otra de las actividades destacadas por el Día Mundial de la Diabetes, hoy y mañana a partir de las 9, segunda jornada de actualización de enfermedades crónicas no transmisibles y primer jornada provincial de atención integral del adulto en el Centro Multicultural Cuarto Tramo de la Costanera. El 18 de noviembre, de 18 a 21 horas, el programa provincial hará el cierre de la Semana de la Diabetes también en el Cuarto Tramo de la Costanera. Marlene. Continúa el buen tiempo en la jornada del día de hoy, martes. Bueno, y también tenemos baja humedad con vientos del noreste con velocidades entre 5 y 30 kilómetros por hora. Ahora te voy a contar las temperaturas que tenemos el día de hoy. A ver, en la zona sur mínimas de 18 grados y máximas de 32. En la zona centro tenemos mínimas de 16 y máximas de 30 grados. Y en la zona norte mínimas de 17 y máximas de 32 grados. Es el quinto día de la luna cuarto menguante. Y ahora le voy a contar cómo va a estar mañana miércoles, que seguimos con buen tiempo, pero con aumento de temperatura, también asciende la humedad. Y bueno,
el cielo prácticamente sin nubes también el día de mañana miércoles. En la zona sur vamos a tener temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 34. En la zona centro mínimas de 20 y máximas de 32. Y en la zona norte mínimas de 19 grados y máximas de 33. Entre hoy y mañana buen tiempo, buenas jornadas, cielo despejado, hoy con... la humedad todavía baja, mañana asciende y el jueves vuelve la inestabilidad a la provincia de Misiones. En la zona sur vamos a tener mínimas de 21 grados y máximas de 29. En la zona centro mínimas de 19 y máximas de 28 grados. En estas dos zonas, la zona sur y centro, es donde vamos a estar esperando los chaparrones y las tormentas con descargas eléctricas también. Y bueno, en la zona norte... va a estar mayormente nublado, pero no vamos a esperar lluvias en esta parte de la provincia. Y sí vamos a tener sensación térmica de hasta 36 grados. Acá se va a sentir muchísimo el calor. Así que a prepararse la zona norte y bueno, también la zona sur y centro, donde vamos a estar padeciendo las lluvias, ¿no? Bien. Y ahora me voy con ustedes. Vení, Marlene. Vení, Marlene. O sea que el Festival del Litoral, ¿qué onda entonces con el tiempo? Y vamos a ver, ojalá que... para el fin de semana va a estar lindo, ¿no? Bueno. Para el fin de semana... hasta ahora esperamos buen tiempo. ¿Cuándo comienza? Pero mañana, el 17, ¿no? El jueves. El viernes, el 18. El 17, 17 es viernes, claro. Bueno, esperamos que el tiempo acompañe. El jueves va a estar feo. Bueno. Esperemos que mejore. Bueno. Ojalá que sí. Bueno, ayer estuve... ¿dónde? En la fiesta de Sembrando Beneficios que se hizo en Colonia Alberdi, en paraje Pirilén. ¿Mm? Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial para Josefina, que ella es una de las vecinas que estuvo compartiendo la tarde ayer con nosotros y estuvo bailando conmigo los temas de Jorge Ratosky. Ah. Bueno, nos divertimos mucho con Josefina, así que un beso grande para ella, para Sebastián, su hijo, Gabriel, su marido. También estuvimos compartiendo con Francisco, no sé si estará mirando el programa, estuvimos bailando con él. Cristian, que me contó... ¿Se puede ver el video en algún lado, en el Facebook? Yo mandé un videito a Ariel que me lo filmó ayer Josefina, pero no sé si lo pueden pasar o no sé cómo estará el tema. Vamos a cerrar el bloque. Bueno, por ahí más tarde... teléfono para Ariel. Ariel, ahí está, mirá, Ariel es re atento. Mirá, 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 ahí está. Josefina, qué divina. A ver, ahí está. Bueno, le había mandado un saludo a todos ustedes y bueno, gracias. También con Cristian, que me contó que planta tabaco, se levanta bien temprano a las 5 de la mañana para trabajar y mira, hola Misiones. Así bueno, que un beso muchas gracias. Grande para él. Bueno, y acá tenemos algunos saludos, Marlene. Sí, tenemos varios. Comenzamos hoy tempranito a las 6 y 4 ya escribió Ezequiel Ceballos de San Vicente que nos deseaba un feliz día. Uh-huh. Muchas gracias. A ver. Hola, buen día a todos. ¡Oh! ¡Me apuré! Hola, buen día, Misiones. Todos los días los miro desde Santa Ana. Soy Leo Alderete. ¡Qué grande, Leo! Bien ahí. Sí. Mañana sí. Vamos a andar por Santa Ana. Mañana miércoles mañana. Vamos a estar con los chicos Santa. De Barrio Feliz en Santa Ana, en el Polideportivo. Así que estás invitado. Buenísimo. Estás invitado. A ver, saluda a mi sobrino Luciano Joaquín, que hoy está de cumple. Besos, soy de Virasoro Corriente. ¿Me contó quién era? No, me dejó el número. Saludos para Pedro más grande, Mulauca. 175%. Pedro Mulauca estaban mandando saludos. También nos quieren felicitar por el programa. Nos miran todos los días. Miguel Retamoso de Aristóbulo del Valle Cerro Moreno. Se estuvo comunicando con nosotros. Bueno, acá hay otro saludo. Ah, mira, este dejó un saludo para todos. Mira. No, mira, a ver. Nos deja bien a todos. Hasta gringo y yo le damos un saludo. Buen día, gente. Está re lindo el programa. Más Ana con ese look, wow. ¡Ah! Que vino, que mata, está hermosa. Saludos a Gringo y Jorge, soy un capo. Obvio, pero molido de Marlene. De... ¡Ah! Saludos para todos, este quedó bien con todo. Sí, ¿cómo se llama? No, dejó el nombre. Bueno, beso grande. Bueno, acá dice, muy lindo el programa, estamos tomando mate y escuchándolos mandar un saludo a mi cuñada Lali de Posada. Somos de Banda, dicen estos amigos que nos escriben desde Banda. No nos cuentan quiénes son, pero le mandan saludo a Lali de Posadas. Anónimo. Sí, les pedimos que nos digan cómo se llaman y de dónde son. Bueno, acá dice, los miramos todos los días. Soy Rubén de San Vicente, ruta 222. Saludos a Marlene. Muchas gracias. Bueno, también de Miguel de Cerro Azul. Muchas gracias por los conceptuosos saludos a todo el equipo de Canal 12. Bueno, buen día. Felicitaciones por el programa. Acá está justamente José Chiro, que nos decía... Chiro.
que la fiesta del lechón se va a realizar en Bonpland el domingo 19. El domingo va a estar lindo el tiempo. El domingo va a estar, esperamos que va a salir tiempo para el domingo, soleado también, así que... Va a salir la fiesta, va a salir la fiesta del lechón que viene siendo retrasada justamente por el tiempo, claro, que no los estaba acompañando. No, este domingo sale o sale, seguro. Sale o sale. Bueno, Leo de Alem dice, buen día. ¿Quiere escuchar algo de Soda Stereo? Bueno, vamos a... ¿Por qué no? No es una mala opción. Bueno, gracias a los amigos que están en contacto con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y para irnos a la pausa, tenemos un ensayo de anoche de Afro Espiral. Bueno. En la costanera de la ciudad de Posadas, el amigo Víctor Riveros compartió con nosotros un ensayo. Ahí están los chicos de Afro Espiral que se van a presentar hoy a las 20:22 en Mitre y Corrientes con la invitación de Julián Teixeira. Va a estar presente. Ahí está. ¿Está Afro Tacho Espiral ahí? ¿Ese no es el mismo? Claro. Ah, Tacho estaba trabajando. Claro, bueno, pero Tacho también. Tacho, disculpa que se lo digo. De la primera hora. Pero él es de Espiral. El alma mater de Espiral. Así que, qué capo Tacho, Tal cual. Bueno, con así el que Espiral bueno. Nos vamos a la pausa. Exacto, hoy Espiral entonces a la de 2022 en Mitre y Corrientes, el ensayo que compartió Víctor en esa hermosa noche ayer, ahí en la costanera de la ciudad de Posadas. Afro Espiral. Anoche estaba muy lindo, estaba muy lindo para estar en la costanera. Dale, con esta banda nos vamos a la pausa. Óptica Cristal, toda la nueva temporada en anteojos recetados, de sol, polarizados y espejados. Atendemos todas las obras sociales. Óptica Cristal, Córdoba 1585, Posadas. Premoldeados Posadas, SRL. Somos una empresa líder en la fabricación de premoldeados de hormigón. Nuestra trayectoria y productos nos avalan. Únicos fabricantes de losas huecas y viguetas pretensadas. Y ahora también bloques de hormigón estructurales. Ruta Provincial 213, número 6411, Posadas. Pagar el transporte público con una tarjeta electrónica es una posibilidad del futuro en muchos lugares del mundo. Posadas ya la tiene. Así con Sube Misionero, viajas seguro y sumás tranquilidad. Sube Misionero, simple, como las cosas lindas de la vida. El Sanatorio Borati pone al servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos y una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales.
Desde 1960, Sanatorio Borati, la costumbre de hacer buena medicina. Préstamos personales para empleados públicos y jubilados, sin garante, a sola firma. En Apóstoles, San Vicente, Jardín América. Y en Posadas, La Rioja 2291, Oficina 3. Sin agua, ella te besa y te promete más. Despertás con la policía golpeando la entrada, manda cartas, documento, como ayer cartas de amor. 6:51 minutos en la provincia de Misiones, Facebook, arroba Hola Misiones Canal 12, WhatsApp 3764-83-5795. Continúan llegando los mensajes. Sí, un gran saludo a todo el equipo de Canal 12. Como siempre lo decimos, todo el equipo, la gran familia de Canal 12, transmisión, producción, informativo, control central, técnica, todo el equipo, los camarógrafos, nuestros colegas periodistas, productores, colaborando y participando también de estas mañanas, estos amaneceres aquí hacia toda la región. Así que para todos ellos también el saludo de los televidentes que permanentemente están mandando saludos al equipo de Canal 12. A la familia. A la familia que acompaña todas las mañanas. Saludos a la gente que se está comunicando y preguntan cuándo es la fiesta del carro. La fiesta del carro en Albapoz. En Albapoz. Vamos a averiguar. Tarea para... Bueno, saludo a la gente de Paraje Pindapoy, que anoche tuvieron su fiesta de la educación física organizado por la Escuela 475 en el Playón Deportivo. Miguel Cristaldo, gracias por mandarnos esta info, Miguel. Olga Esperanza dice, son muy despertador toda la semana, saludos. Quiero saludar a mi hija Nancy y mi nieto Jonás, que vive en la ciudad de Posadas. Saludos para Georgina de Banda, que se está comunicando con nosotros y dice que nos mira todos los días, toma sus mates, por supuesto, y nos felicita por el programa. Gracias por comunicarte con nosotros, Georgina. Bueno, Miguel de Sousa también, un saludo a todo el equipo de Canal 12. Después nos están enviando más mensajes desde... Dice, desde muy temprano me levanto para ir a trabajar y miro Canal 12. No nos dicen cómo se llama. Bien. Nicolás, dice acá uno. Bueno. Puerto Iguazú, saludo especial a Ana María de parte de Catala y Mario, que tengan un excelente día. Ese saludo es para vos. Cata y Mario, un beso muy grande de Puerto Iguazú, amigos de aquella zona. Muy bien, muchas gracias por el saludo. Muy grande. Bueno, nos están comentando acerca de un Toyota Corolla robado en El Dorado. Así que si alguien tiene información, que por favor se comunique al 3751-1559-9926. A este número, por favor, un Corolla gris de la línea modelo, debe ser un modelo 2007, 2008 más o menos, un color gris polarizado con alerón. Bueno. Así que si alguien sabe este coche que fue robado en El Dorado, por favor, que avise a estos números o avise a la comisaría más próxima a su domicilio. Besos a Patricia de Puerto Esperanza, que se estuvo comunicando con nosotros, que quiere saber cuándo se paga el salario universal, qué número están pagando, ¿no? Bueno. Después nosotros siempre en nuestra agenda tenemos esos datos. Patricia. Bueno, a la gente del Soberbio, qué grande el Soberbio, Soberbio de mi corazón, Colonia Paraíso, todos los días escucho antes de ir a trabajar, soy Claudio, mi señora se llama Dayana, así que para todos ellos y en nombre de la gente de Paraíso, al Alto Uruguay, que nos mira todos los días. Todas las mañanas desde Azara quiero mandar un saludo a mi familia de Virasoro, dice, pero no nos deja el nombre, así que bueno, el saludo para la familia de Virasoros. Estamos muy agradecidos por todas las muestras de afecto a Canal 12 a través del Facebook, arroba Hola Misiones Canal 12 y al WhatsApp 3764-83-5795. Bueno, ahora vamos a continuar con el desarrollo de las informaciones y esta la presentábamos como tema del día justamente por este gesto de un policía. Él se llama Esteban Quintana, que ha devuelto una cartera con más de 68.000 pesos. Así es, la encontró en un colectivo en la estación de transferencia 40, la tomó, ubicó a la dueña que se había percatado ya cuando había cruzado la avenida
Santa Catalina, se está dirigiendo a su casa, notó que le faltaba esa cartera, ese sobre con dinero, vuelve y ahí el policía la ubica y le hace entrega de esta importante cantidad de dinero. Una mujer se olvidó la bandolera al descender del colectivo y pensó que nunca más la hallaría. Sin embargo, minutos después, un uniformado la buscó y le devolvió la cartera. Una gran sorpresa, y como dijo el oficial, mirá, fui bendecida, porque sinceramente yo volví, pero no con la esperanza de encontrar todas mis cosas. Porque como se dieron las cosas, yo pensé el que encontraba, o sea, lo único que yo quería era recuperar mi documento. Y iba a bloquear mi tarjeta, mi SUBE, todo, y la plata ya la perdía. Pero me encontré con esta sorpresa que sinceramente le agradezco de corazón, porque acciones como la que tuvo el oficial no hay, hoy en día no se encuentra tanta honestidad. Todo ocurrió el jueves pasado cerca de las 12 en la estación de transferencia ubicada sobre Avenida 40. El oficial, su ayudante Esteban Quintana, no lo dudó. Cumplió su deber y devolvió todas las pertenencias y la importante suma de dinero a su propietaria. Encontraron el servicio adicional, realizando como tiene que ser una recorrida por el predio. Y bueno, y en un momento dado avisté en uno de los asientos de las paradas, avisté una cartera tipo bandolera. Y al encontrar, tuve que abrir para ver qué es lo que contenía. Y bueno, avisté cierta cantidad de dinero y unos celulares. Y atiné a irme a hablar con los inspectores y con el personal de la empresa, a cargo que estaban ahí. Bueno, di aviso y lo primero que se me vino es guardar y devolver, tratar de encontrarme con esa persona, porque en ese lugar se encuentra muchísimo. Igual, para eso a nosotros también nos enseñan y nos educan en la escuela de un principio. Esos son valores que uno no tiene que perder, ya viene aprendiendo la familia, y bueno, y gracias a la jefatura de policía de las Misiones que también nos enseñan a nosotros todas esas cosas. Esta vez me tocó a mí y gracias a la arriba, bueno, le tocó a la señora que se le devolvió todo completo. Gran gesto, ¿no? Qué hermoso gesto, la verdad, hermoso gesto. Decía la mujer, yo ya no esperaba más, solamente quería los documentos, uh-huh. ¿No? Porque la verdad es que es difícil tener que hacer todos los trámites, pero bueno, ella no se esperaba encontrarse de nuevo con ese dinero y bueno, a raíz de este gesto que tuvo este policía, uh-huh. Lo pudo recuperar. Bueno, muchas felicitaciones por este noble gesto. Nos vamos a otro tema. Otro tema. Ya desde alerta temprana ayer nos estaban informando. Decían que la humedad está muy, muy baja. ¿Y esto uh-huh. qué significa? Que hay peligros de incendio. Bueno, de hecho, el domingo a la tarde estábamos reportando ahí desde el acceso oeste de la ciudad de Posadas este incendio de proporciones que fue controlado en tiempo y forma por los bomberos de la policía, por la gente de bomberos voluntarios de Tambemini. Pero hay que tener muy en cuenta el índice de peligrosidad de incendios por estas condiciones climáticas que mencionaba justamente Marcelo Kusik en alerta temprana. Son altas las temperaturas y es baja la humedad. Exacto, la combinación de de estos fenómenos hace que se puedan producir incendios como el que estamos apreciando justamente aquí y que reportábamos el domingo a la noche desde el acceso oeste de la ciudad de Posadas. Se disparó el índice de peligrosidad de incendio, está en alto en toda la provincia. Se están dando las condiciones para que eso ocurra, o sea, muy baja humedad, escasas lluvias y según sectores de la provincia, en algunos sectores de la provincia, presencia de fuertes vientos. Estamos, como decía al principio, en alto índice de peligrosidad de incendio y preocupa fundamentalmente la zona de Pajonales, que es la zona centro-sur. Está totalmente prohibido realizar cualquier quema. Está también suspendida la quema controlada, en definitiva no se puede realizar ningún tipo de habilitación de suelo por intermedio del fuego en lugares donde antes se hacía o nuevos a hacer. Hay que tomar todos los recaudos de parte de la provincia, del Ministerio de Ecología y de Alerta Temprana. Se volvió a tomar, nunca se deja de estar prevenidos en la situación, nada más que esta vez surge muy rápido el disparador, tanto los medios aéreos como los medios terrestres, los bomberos de la policía de la provincia de Misiones y los bomberos voluntarios ya disponen de la alerta. ¿Se encuentran activos algunos focos de incendio en la provincia de Misiones? Siempre hay algo, el avión de avistaje
supo detectar algunos, pero no de significancia. Generalmente suelen ser cercano a donde hay hornos de ladrillo, hornos de leña, y dentro de toda esta provincia, en algunos sectores, no respetan, si bien son chicos, pero no porque sean chicos los focos de incendio o el lugar donde se hace la apertura para cultivar. Una vez que vienen los elementos que producen el descontrol, se hace peligroso, y son las consecuencias que a veces estamos viendo. Una información antes de la síntesis policial. Así es. Hoy va a estar en la ciudad de Posadas la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Va a estar a las 11:30, de 11 a 11:30 aproximadamente, va a brindar una conferencia de prensa. Lo va a hacer frente a la delegación de la Policía Federal. Esto tiene que ver con las distintas actuaciones que viene desarrollando la provincia de Misiones en distintos ámbitos, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ahora sí, tenemos más información policial en esta síntesis. Reparando un auto lo quemó accidentalmente. Un mecánico de Itambé Mini destruyó un VW Bora accidentalmente cuando lo reparaba en su domicilio. Un cortocircuito en la parte eléctrica sería el causante de las llamas que consumieron el vehículo en cuestión de minutos. Bomberos San Isidro trabajó en el lugar. Motociclista lesionado de gravedad. Ramón Fernández, de 65 años, se encuentra internado con pronóstico reservado tras protagonizar con su moto un accidente en Avenida Tulio Llamosa, casi rotonda de Posadas. Una camioneta lo habría embestido, según testigos. Preso por golpear a su mujer e hijo. El violento fue apresado por Comando 1. La mujer contó a uniformados que Jorge Antonio, de 40 años, la golpeó ferozmente a ella y a su hijo de 10 años en una vivienda de calle Trípoli. Detenidos por ocasionar disturbios en la calle. Los involucrados, de 28 y 30 años, estaban consumiendo bebidas alcohólicas, gritando y provocando desorden en calle 122 y 33 de Posadas. Efectivos de Comando 1 los apresaron a pedido de los vecinos del lugar. Se incautó un vino y una caña. Encuentran desarmada una moto robada. El hallazgo por parte de una patrulla de Comando Oeste se dio en la Chacra 95, más precisamente en Avenida Aguado y Calle 84. Las motopartes incautadas pertenecen a un vehículo robado en Calle Ambrosetti, casi Hungría. Continúa el buen tiempo con baja humedad ambiente. Con esto hay que tener mucha precaución porque se pueden producir algunos incendios. Y ahora te voy a contar cuáles son las temperaturas que esperamos el día de hoy. Tenemos vientos del noreste con velocidades de entre 5 y 30 kilómetros por hora. En la zona sur se esperan mínimas de 18 grados y máximas de 32. En la zona centro esperamos mínimas de 16 y máximas de 30 grados. Y en la zona norte mínimas de 17 y máximas de 32 grados. Hoy es el quinto día de la luna cuarto menguante. Mañana miércoles continúa el buen tiempo, pero asciende la humedad, aumenta la temperatura y cielo despejado, al igual que hoy. En la zona sur vamos a tener temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 34. En la zona centro mínimas de 20 y máximas de 32. Y en la zona norte mínimas de 19 grados y máximas de 33. Mañana va a ser el sexto día de la luna cuarto menguante y vamos a tener vientos del norte con velocidades de entre 5 y 35 kilómetros por hora. El jueves vuelve la inestabilidad a la provincia, sobre todo en la zona sur y en la zona centro, donde vamos a padecer descargas eléctricas, tal vez tormentas aisladas y demás. En la zona sur, mínimas de 21 grados y máximas de 29 son las temperaturas que se esperan. En la zona centro, mínimas de 19 grados y máximas de 28. Y en la zona norte, mínimas de 20 y máximas de 32. En la zona norte no se esperan lluvias el día jueves, pero sí va a estar el cielo parcialmente nublado y vamos a tener mucho calor en esta zona. Vamos a tener una sensación térmica de 36 grados o más podría ser también. Bueno, gracias Marlene. Bueno, muchas gracias Marlene. Un saludo para la gente de Puerto Esperanza, que nos está enviando cordiales saludos para todo el equipo. Muchas gracias. Dice
Lila y Luis de Barrio Roca Mora nos están mirando de aquí de la ciudad de Posadas. Gracias por comunicarse con nosotros. Sebastián de Alem nos saluda también. También día de playa en el Jardín Los Pinitos, en Puerto Esperanza. ¿Cómo estará el clima mañana, dice, en Puerto Esperanza? Ahí Marlene, justo acaba de dar les vamos a dar el pronóstico todavía. Extendido. Todavía, se mantiene todavía, mañana. Sí. Jueves puede ser que empiece a desmejorar. Empiece a desmejorar y se vuelva inestable. Bueno. Saludos a la gente de Alem, a Sebastián, que nos envía la invitación para ir a disfrutar de la fiesta de la Navidad que se acerca. Joaquín de Virasoro está cumpliendo años. Un saludo a Luciano Joaquín, que está cumpliendo años. Matías de Banda también dice, la selección sub-15 está ganando todos los partidos y juega Luciano Vera, un pibe de banda. Así que justamente acá Gringo está en punta con esa información. Bueno. Muchos saludos, muchos cumpleaños. Los escucho todos los días antes de ir a trabajar, dice Claudio. Mi señora se llama Dayana. Gracias Claudio y Dayana por acompañarnos. Bueno, también dice, me levanto, miro Canal 12 y nos preguntan Sembrando Beneficios cuándo va para Andresito. Seguramente va a tener un cronograma previsto. En cualquier momento dice. En cualquier momento para Andresito, todo el ritmo de Sembrando Beneficios. Nos miran desde San Carlos Corrientes. Besos para todos, dice Irina. Gracias por acompañarnos a la gente de Corrientes, nuestros amigos, vecinos. Bueno, muchas gracias por todos los saludos. Muchísimos saludos que llegan al WhatsApp 3764-835795 o al Facebook arroba Hola Misiones Canal 12. Gracias por todos los saludos. Ahora tenemos más información en esta síntesis. El desafío filosófico de la UCANI se realizará el 16 de noviembre. Organizado por la Facultad de Ciencias Humanas de la UCANI, el próximo 16 se llevará a cabo la segunda edición del desafío filosófico con la intención de interactuar desde la universidad con las escuelas secundarias y docentes. Este año la propuesta es trabajar la diferencia entre lo público y lo privado con el objetivo de incentivar la carrera. La venta de autos usados subió un 26,6% en octubre. La venta de autos usados subió el 26,6% en octubre con relación al mismo mes del año 2016 y en los primeros 10 meses del año que se vendieron más de 1.450.000 vehículos, informó la Cámara de Comercio Automotor. Conmoción en Irak. Hallaron alrededor de 400 cadáveres en fosas comunes del ISIS. Las fosas fueron encontradas en la antigua base militar estadounidense de Al-Bakara, que fue empleada por los yihadistas para sus ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas. Y claro que estamos contentos con el buen presente de Luciano Vera, este chico de banda. Lo decía recién en el mensaje el amigo, todos los días te lo vengo contando. Ayer ganó 3-0 Argentina ante Paraguay. ¿Y a dónde está Luciano? Con la número 21. Mirá, acá está. Este es el misionero. Este chico, una de las seguramente promesas que tiene el fútbol de Misiones, que viste la selección argentina, que ojalá siga progresando. Y bueno, y que más allá de todo, que con la Argentina avance en esta... en este sudamericano está en instancias semifinales, espera por Perú, por Ecuador o por Venezuela, definen el grupo B. La Argentina en este caso terminó como primera del grupo A. Fíjate vos, este es el misionero, ahí está, este, un chico de Misiones. Bueno, gracias a la gente que se comunica, la gente de banda, una hermosa localidad de nuestra provincia. Un abrazo grande a las decanitas. Fíjate, las chicas de Oberá ya se consagraron anticipadamente en el fútbol femenino de la Liga Regional de Oberá. Así que bueno, las chicas de Oberá, un saludo grande para este equipo y para todas las que integran esa liga. En este caso tenían que vencer a sus pares de Campoviera, lo hicieron, 7-0 fue el resultado y se consagraron anticipadamente. Y te cuento un tema, antes de ir a lo que ocurrió con Italia ayer, con esta gran noticia, esto que conmocionó sobre todo a las mujeres y a los fanáticos que iban a las canchas. Esto quiero charlarlo en un rato con Jorge y con Ana. Tiene que ver con las boquitas que quedaron sin trabajo porque consideraron que se cosifica a la mujer. Bueno, en un rato lo charlo ahí en la mesa con ellos a ver qué opinan de este tema. Las boquitas, habituales porristas cada vez que ingresaba al equipo de Boca, tiempo pasado, porque quedaron sin trabajo. Toda una polémica en Boca por, bueno, porque las boquitas se quedaron sin trabajo. ¿Qué opinas de esto? También nos interesa. En un rato lo charlamos ahí. Ahora nos metemos en lo que ocurrió ayer. Fue una de las noticias deportivas de ayer. La eliminación de Italia en este repechaje ante Suecia.
El equipo azurro, después de 60 años, se queda sin mundial. Obviamente, una noticia que conmueve al mundo futbolístico, porque ¿te imaginabas un mundial sin Italia? No, claro que no. Lo mismo que te imaginabas un mundial sin Argentina. Por suerte, no. Bueno, ahí está el equipo que tuvo sus chances, que tuvo sus posibilidades y ante su gente no pudo dar vuelta a la historia. Había perdido 1-0 con un gol en contra en el partido de ida en Suecia. En este caso, ayer no pudo revertir, no pudo anotar un gol siquiera para forzar una extensión de esta definición. Lo cierto es que Italia se queda fuera. 60 años pasaron, 14 mundiales. Y no tendrá este Mundial de Rusia a una de las grandes potencias del fútbol mundial. Hoy hablaba con Ariel a la mañana. ¿A dónde van los grandes jugadores de la Argentina cuando, bueno, están en su punto máximo, en su nivel máximo de juego? Bueno, se van a Italia o a España o a Inglaterra. Bueno, uno de los países que obviamente es considerado potencia, que tiene, más allá de muy buenos jugadores, un poderío económico en sus clubes y bueno, son obviamente, tienen un imán en la mirada de todo el mundo futbolístico durante todo el año, pero no estarán en el Mundial. La verdad, increíble esto que, bueno, fue la noticia deportiva de ayer, Italia fuera del Mundial. Mañana juega Perú, juega la revancha ante Nueva Zelanda también, otro repechaje que de alguna manera los sudamericanos nos interesan, la ida había sido 0-0. Bueno, en este caso Buffon, el arquero italiano, se despide, cierra su carrera deportiva dentro de la selección de Italia con este bajón que es no poder jugar el próximo Mundial de Fútbol, lo mirará por TV. Increíble, un abrazo grande a mucha gente de la colectividad italiana, seguramente con un bajón terrible, bajón deportivamente hablando, pero bueno, bajón al fin. Ahora nos metemos en el partido, que hoy seguramente estarás atento a lo que ocurra con la Argentina. 13:30 es el partido entre Argentina y Nigeria. Es el segundo encuentro después de esta presentación que tuvo la selección de nuestro país en esa oportunidad. Fue el sábado por la mañana con Messi en cancha. Hoy no tendrá a Argentina a su máxima figura y vamos a ver cómo reacciona el equipo sin Messi. Por lo pronto, algunos cambios en la formación propuesta por Jorge Sampaoli. Marchesín en el arco será titular reemplazando al misionero Sergio Romero. Es un cambio, bueno, una posibilidad que le da seguramente de mostrarse al jugador, en este caso Marchesín, que es el reemplazante de Romero en el arco. Después, vuelve Ever Banega, ya sabemos lo que puede aportar en el mediocampo en lugar de Enzo Pérez. También aparece Pavón, una de las grandes apuestas, si se quiere, de Jorge Sampaoli, probándolo como titular ahí en la parte alta de juego, tratando de aportar seguramente ese desborde picante que tiene Pavón, que lo hace en Boca, que el otro día de alguna manera lo hizo cuando entró en Argentina. Y Dybala ocupará el lugar de Leo Messi. Bueno, la Argentina con esta posibilidad también que le da a Sampaoli a Dybala de mostrarse en su momento, increíblemente, el año en los partidos ya previos en la definición de las eliminatorias, Dybala había declarado que, bueno, que es difícil jugar con Messi. Un acto fallido que después quizá le costó un poco caro, no jugó los siguientes partidos. Ahora tiene la gran chance, no estará Messi, así que bueno, de alguna manera vamos a ver cómo reacciona este equipo argentino sin su máxima figura. 13:30, el rival es Nigeria. No sé si te lo dije. Nigeria es un rival conocido para la Argentina, con una historia, bueno, con varios enfrentamientos, ya sean amistosos o en partidos importantes, en los torneos más importantes. Ahí vemos a Messi, la magia que no tendrá la Argentina, la asistencia. Bueno, y en este caso vamos a ver cómo reaccionan los muchachos hoy. 13:30 es el partido, el último amistoso del año. Increíblemente, ¿sabes con quién juega el próximo amistoso la Argentina? Contra Italia. Bueno, contra Italia en marzo, será ya el año que viene, seguramente en los meses de preparación, pero por el momento se queda, sí, bueno, así quedó, tirado, desparramado quedaron los muchachos de Italia después de esta eliminación. Me voy de vuelta a las fotos para hablar, me acerco para hablar con los chicos. Me interesa la opinión de una mujer
y de un hombre que seguramente... piensa con la mente, me imagino. Piensa con la mente. ¿Qué piensa de las porristas, por ejemplo? En este caso, las Boquitas, que son porristas. Qué debate, equipo... Lo debatimos ayer fuera de micrófono. Sí, fuera de micrófono, lo estuvimos hablando. La verdad que da para mucho, da para mucha tela para cortar. Se quedaron sin trabajo. Sin trabajo, porque se considera, la dirigencia de Boca considera que se cosifica a la mujer, que se la toma obviamente como un objeto. Fue la misma dirigencia de Boca la que claro, tomó la decisión. Claro, y eliminó no solamente del fútbol, sino de todo lo que tiene que ver con los espectáculos deportivos de Boca. Entonces, bueno, es ahí donde llama la atención. Yo particularmente no lo considero así. Habría que preguntar a las chicas qué opinan. Quieren volver, claro. No lo sienten así, bueno, lo declararon públicamente, claro. No lo sienten así. Ellas quieren... dieron sus declaraciones al respecto. Claro, quieren regresar, no se sienten cosificadas, y bueno, más allá de que obviamente deben querer el trabajo, la necesidad de trabajar, claro. Bueno, no se consideren, no se sienten un objeto. Pero es un debate abierto. Pero además es como el toque artístico de la cancha, con los colores. Lo veo más desde el lado del arte, ¿no? Desde el lado del espectáculo. Sí, desde el espectáculo, del show, de darle un color al ingreso de un equipo. Exactamente. En este contexto tendríamos que rediscutir las obras de teatro que tienen esta orientación, por ejemplo, también. O sea, entraría un montón de cosas en la discusión. Y preguntarle primero qué opinan ellas. Ellas quieren volver, pero es una cuestión de trabajo, ¿no? Exacto. Acá hay una cuestión de imagen que las mujeres que trabajan de este tipo, trabajan con su cuerpo, digámoslo así, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Porque son bellas, porque están justamente, trabajan todo el tiempo, van al gimnasio, comen sano, hacen todo para tener este trabajo, para porque no cualquiera tiene claro, este trabajo. Además entrenan. En primer lugar. Entrenan para bailar, para los pasos. Claro. Es un trabajo, es una profesión. Pero está instalado ahora el tema de la cosificación de la mujer. Es cuánto la mujer se siente utilizada como un objeto, ¿no? Por eso es el cuidado... tan machista como es el fútbol. Exactamente. Es el cuidado que tenemos que tener todos con respecto a las mujeres, ¿no? Más allá de ayer hablábamos de, por ejemplo, el piropo. Claro. El piropo bien hecho no ofende, no molesta. Exactamente. Con educación. Con educación. Pero cuando ya entra la guasada, la guarangada de por medio, sí molesta y mucho. Claro, eso sí se está cosificando. Siempre el respeto. Las mujeres nos ponemos lindas para estar socialmente bien, ¿no? Nosotras que trabajamos en televisión también tenemos que ocuparnos de nuestra imagen, lo que no significa es que nos están poniendo un revólver en la cabeza diciéndonos, bueno, te tenés que cuidar. Es un trabajo, pero ya pasa, hay un límite, una línea muy delgada de cuando la mujer ya es un objeto, ¿no? Cuando se la trata de que esta está para esto, claro. ¿No? Sí. Claro. Está bonito, claro que sí. bueno, o sea, que pueden volver las Boquitas... a la cancha de Boca. Pueden, para mí, si quieren, si ellas necesitan el trabajo, pueden volver. No sé si con esa vestimenta, por ejemplo, porque quizás por ese lado pasa, o de mostrar mucho, puede ser. ¿No? Por ese lado debe pasar.